Muy bien, señores, estamos en las instalaciones de la institución educativa Miguel Grau, precisamente con la magíster Patricia Gálvez Castro, quien es directora de esta prestigiosa institución. El día de hoy inicia ya lo que corresponde a ese plan lector, iniciando, incitando a la lectura, poder escribir a los alumnos con este concurso interno. Así es, ¿no? Dentro de nuestro plan de anual, de lo que es el plan lector, se han organizado diferentes concursos, ¿no? Con la intención de que los estudiantes pues lean y vean pues que el leer es algo bonito, ¿no? Y que puedan aprender muchas cosas, ¿no? Dentro de las primeras actividades es lo que es el concurso del que más sabe sobre los milagros de Jesús, que vemos acá, que va a ser, primeramente se hace lo que es el concurso a nivel de aula. Los cinco terceros evalúan a cada, y luego de cada una de las aulas sale un representante. Y ahora ya se va a llevar a cabo lo que es a nivel ya de grado, en el patio, con la asistencia de los estudiantes y los niños que van a concursar. ¿Por qué tomar desde el tercer grado, Lee Directora? No solamente es tercer grado, son de todos los grados. Ya, perfecto. Sino que es diferentes dinámicas. Por ejemplo, para primer grado se hace el cuentacuentos, ¿no? Se invita a un padre de familia para que haga un padre que sea dinámico, para que haga un cuento con todas las para que los niños se entusiasmen y se motiven, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos lo que es también el cuarto grado, va a ser las parábolas de Jesús. Luego vamos a hacer lo que es el distrito de Casa Grande, la historia también de Miguel Grau. Entonces son diferentes y todos los grados participan, son en diferentes etapas. ¿Cuáles son los premios que se estaría brindando a nuestros alumnos ganadores? De esta manera los seguimos alentando. Bueno, en realidad nosotros los recursos pues no son muchos, por eso nosotros, Augel muchas veces nos da materiales de escritorio. Y de ellos nosotros formamos cuadernitos, sus plumones, sus colores, lapiceros, su goma, su cinta. Bueno, esas cositas lo reunimos. ¿Habrá espacio, directora, para poder colocar una obrita, aunque sea pequeña, de esta manera seguir incentivando en ellos la lectura en casa? Bueno, en realidad no hemos comprado obra, pero lo que es el plan lector es cada profesor ve las diferentes obras, puede ser a nivel nacional o a nivel, pero mayormente es a nivel nacional lo que nosotros nos encargamos de primero el Perú y luego ya los demás, ¿no? Okay. El día de hoy, bueno, se está sacando los primeros representantes. ¿Y para cuándo sería ya el concurso donde estos cinco mejores representantes de cada sección estarían disputándose los primeros puestos? Hoy justamente es hoy día miércoles 19, se va a llevar a cabo el concurso ya a nivel de representantes de grado, ¿no? Y ahí es donde los estudiantes que participan y también los de su aula salen a motivarlos, a hacerle barra, ¿no? Ahí es así. Dentro de los beneficios de la lectura está el poder aprender nuevas palabras, expresarse mejor y poder, por ende, tener una escritura mejor. Claro, eso es realmente lo justo, ¿no? Aparte de que se aprende, porque el leer aprendes, dicen, no es necesario viajar, ¿no? Para poder conocer muchos lugares con la lectura, y también, ¿no?, el que ellos puedan expresarse mejor. Muchas gracias. A ver, niños, hoy día a las 12 vamos a tener un representante de nuestra sección, como ustedes han podido ver. Se tomó una evaluación dentro de ello. Hemos visto que ha salido como ganador de nuestra sección el alumno Ángel. A ver, nuevamente vamos a felicitarlo porque él va a ser el quien nos va a representar. Queremos verlo, Ángel. Ángel, ven, hijito, ven. Ahí está, los ojos. A ver, un fuerte aplauso para su compañerito. Del plan lector Los Milagros de Jesús. Hijito, muy bien, hijito, esperemos que lo sepas, lo hayas captado bien, hijito, y podamos seguir adelante, porque eso es, con ello vamos a tener nosotros el gran honor de llevarnos un puesto, pero siempre y cuando tú nos apoyes, hijito. Otro fuerte aplauso para va a ser nuestro compañero de ustedes, Rafael Soto Correa. Un aplauso para Rafael. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, Rafaelito? ¿Qué tal? ¿Contento ya a pocos minutos de iniciar el concurso? Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? ¿Nervioso? ¿Cómo va? Un poco nervioso. Pero estás con las ganas de poder tener el primer puesto para tu sección, ¿verdad? Sí. Éxitos para ti. Gracias.